cuando uno ve todas las obras de Luis, uno siente que como que fueran muchas personas, como que uno de entrada le queda difícil entender como que haya hecho cosas tan diferentes, y hay obras que uno no, como acostumbrado a ver cierta idea de estilo, cuando ve lo que tiene Luis, es como muchos estilos, como muchas personas. El eje se puso en diagonal, al poner el eje en diagonal, el espacio se rota, pero al mismo tiempo está quieto, entonces está rotado y quieto. Entonces uno tiene ya, empieza a manejar como dos espacios. Quería hacer como una escultura viva, donde sirviera para algo la escultura más. Entonces tiene esa posibilidad es como un neoconcreto tropical. Antiguamente bajaban el canario en una jaulita y lo ponían donde estaban trabajando la mina. Era el único termómetro de metano. Y bajaban el canario y lo ponían ahí con ellos. En el momento que el pájaro se muere, les toca salir. Ahora en un dicho, por ejemplo, cualquier aventura, entonces ahí está el canario en la mina. Eso es lo que dicen. Y aparece en la idea del arte. El canario en la galería es el tipo que es como el termómetro si esto es arte o no es arte, y la galería es lo que está mostrando o generando la situación en donde el arte pueda vivir. Entonces es bonito eso, ¿no? La idea del espacio, lo que se está logrando y este señor que